Bueno, en, en realidad eh, Omar no está lesionado, Omar estaba suspendido, así que gracias a Dios este, va a poder estar en el plantel para el miércoles. Este, el Chapo sí está lesionado y Osby tuvo un golpe en el partido de la selección por el cual tuvo que salir y realmente no, no, no estaba en condiciones para jugar hoy, así que. En realidad vamos a ver si Dios quiere y se recupera para para el día miércoles para poder estar a disposición y, y bueno y vamos a ver este, cómo evoluciona la lesión de Navarro para ver si ya lo podemos también sumar al plantel. Así que la verdad es que eh, bueno solamente el Chapo es el que va a tener que estar unas cuantas semanas afuera del equipo, ¿no? Eh, bueno, en realidad no perdimos en la última jornada este, y también el equipo viene a hacer un esfuerzo muy grande de, de conseguir un título histórico para el club este, y con nada más ni nada menos que un equipo como Seattle Sanders, que es uno de los mejores equipos de la MLS desde hace mucho tiempo. Así que realmente yo en el campeonato nos costó un poco más. Eh, pensá que en el campeonato nosotros... Hay futbolistas que, que llegan a los 100 entrenamientos del equipo y hay muchos de los pilares del equipo que no pasan los 50. Nosotros tuvimos Copa de Oro, eh, la, la Copa América, este, tuvimos los partidos de CONCACAF y los partidos de eliminatorias, y con el agravante que nuestros jugadores eh, mayoritariamente juegan los días jueves. Entonces. Eh, creo que están haciendo un esfuerzo titánico. No somos los únicos. No somos los únicos. Este no es una queja. Son las reglas del juego. Pero bueno, nosotros empezamos hace muy poco tiempo y nos cuesta este poder eh, repetir eh, las actuaciones del equipo. No son máquinas. Entonces creo insisto en rescatar la actitud de los futbolistas que muchos de ellos como los de otros equipos pero nosotros tenemos muchos también eh, que viajan a, a cualquier hora para tratar de estar como el caso de ángel como el caso de armenio como el caso de jean este, y, y como el caso de, de Sillo. no porque en cierta forma eh, rodo osby el avión cuando fue citado eh, bueno también hacen un esfuerzo enorme eh, pero desde el punto de vista deportivo los partidos terminan el miércoles y es un día más de recuperación. Entonces, eh, no es una excusa, pero vuelvo a repetir, a veces eh, eh, jugar lindo, gustar, ganar, y no es tan sencillo. Así que estoy muy satisfecho por lo que, por lo que hicieron los futbolistas y, y espero que, que podamos repetir cada vez este más actuaciones como las de hoy, ¿no?